¿Qué te pasó en la barriga? ¿Está bien? ¿Por qué está como panzona? ¡Ey! ¡Va a ser tío! ¡Yo también! ¡Juancho, yo puedo ser padrino! ¿Qué va a ser niño o niño? ¿O qué? ¡Hay que hacer una fiesta! ¿Pero fiesta de qué? ¡La lleva Catanuncia! ¡No, ven aquí! ¡No! ¿No me puedes escuchar a mí otra vez? ¡Venganza! ¡Tú! ¡Dale, Cata, dale! ¿Dónde estás, papi? ¡Ya te vi! ¡No! ¡Pues sígueme viendo! ¡Toma, la llevas! ¡No! ¡No me voy a esperar nunca! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Cata! ¡Ahí voy por Cata! ¡Ella! ¡No, la lleva! ¡Venganza! ¡Venga, Catanuncia! ¡Que no es pa' eso! Ay, no, ya, no, usted corre mucho, Cata, venga. Ya estoy aburrido. Estoy bien cansada. Ya me cansé. Mejor juguemos otra cosa, ¿Lizzy? Ya sé qué podemos jugar. ¿Qué? Vamos a jugar. ¿A qué nos acostamos? No, para. Ay, a dormir un ratito, estoy bien cansada. No, ponte a ver el sol, Dolorosa. No, ya me voy a dormir. ¡No! ¡O sea, al escondite no tenemos que correr! Al escondite y yo la queo. Para que no digan nada. ¡No, yo me escondo! A ver, bueno. Voy a contar. ¡Cuenta! ¡Hasta 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? No nos vas a encontrar, Dolar. ¡Mamá! ¡Pancho! ¡Dólar! ¿Qué haces ahí? ¿Dónde están? ¡Dime! ¡Soy un producto de tu imaginación! ¿Dónde está Pami? ¡Estoy escondida! ¿En dónde, Pami? ¿En dónde? ¡Dólar! ¡Yo te puedo decir! ¿Dónde? ¡Escúchame! ¡Las chicas están... ¡Pancho, me estás troleando! ¡Escondidas! A la izquierda de... ¡Un, dos, tres por mí! ¡No, Pami! ¿Dónde estabas? ¡Y a ti, ya había Catanuncia! ¡Mírala! ¡Corre, Cata! ¡Sálvate, Cata! ¡Vamos, me atraparán! ¡Corre, Cata! ¡Aviéntate, rápido! ¡Que me llegue! ¡Ay! ¡No! ¡Cata! Un, dos, tres por Cata. Ah, no, que muera. ¿Cómo que un, dos, tres por Cata? No, la está tirada, que no viste. Ya. ¿Qué pasó, Cata? ¿Qué te pasó en la barriga? ¿Está bien? ¿Por qué está como panzona? ¿Que yo panzona de qué? ¡Te perfectamente! Pami, mira. ¡Cata, estás bien! Juancho, ven, tú eres el responsable de esto. ¡Cállate! ¡Ven! ¿Qué pasa? Oye, Pami, ¿se estás pensando lo mismo que yo estoy pensando? ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Que Cata no está pensando, que creo que Juancho está pensando y por eso estaba escondido espiándola. Sí, se yo sí lo pienso. Se está yo sí lo estoy pensando. Sí, tú, Juancho, estás pensando lo mismo, ¿cierto? Sí, esperen, bajo un momentito. ¡Aguanta! Ay. Cata, ¿te sientes bien? Me siento como ganas de vomitar. ¡Ay, no me digas eso! Fue muy duro. No me digas eso, Pami, si es. ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Cuándo mandaron la carta? ¿La carta a dónde? A la... ¿Es, ¿Es niña o niño? ¿Qué? ¿Niña? ¿De qué están hablando estos dos? Patas tienen muchos mareos. Mira, ¿cuántos dedos tengo acá? ¡Cata, pero! ¿Cuándo llegó la cigüeña, Cata? ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía, Lala! ¿Tía? ¡Ey! ¡Voy a ser tío, yo también! ¿Sí? ¡Juancho, yo puedo ser padrino! ¿Qué va a ser, niño o niño? ¿O qué? ¿Pero ¡hay que hacer una fiesta!
¿Pero quién sabe qué? Sí, oye, para... ¿Pero que mi tía Mari Carmen iba a tener un bebé? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, mira, yo sé que están un poco contentos y confundidos y por eso actúan como que no saben nada. Pero, Cata, tú debes de tener más cuidado porque si no se te hubiera salido el huerco. ¿Qué huerco? Sí, pobre bebé. Yo no tengo ningún puerco. ¿Huerco? 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 ¿Un bebé? ¿Qué? Sí, ¿qué? Mira, estás embarazada, ¿no? ¿Le está diciendo gorda, Catanuncia? No, no, no. ¿Está diciendo gorda, acaso? Mira, Catanuncia, mira, no, solo una pregunta. Cata. ¿Últimamente has tenido antojos? Pues la verdad que he comido bastante fruta y esas cosas. ¡Tráele frutas! Ah, no, mentira. Ayer tenía antojo de dorilocos y me tocó ir a las 2 de la mañana a comprarle dorilocos. ¿Ves, Juancho? Uy, pero entonces si se cayó dólar, tenemos que llevarla al hospital. ¿Qué? Pero si ¿sí eres capaz de ir hasta allá, Cata? No tienes dolor. No, Cata. No, 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 Cata, despacio. Despacio. Recuerda que tenemos que ir como el TikTok quiere que te haga chicharrón, un pasito de honor. Bueno, le pueden poner de segundo nombre Dolarcito. Ay, no, por favor. Se va a llamar Pamis. Se va a llamar Pamis, ¿verdad que sí, Cata? Oye, pero es imposible que yo tenga un hijo. ¿Sí? ¿Cómo que no? Yo vi que bajó una cigüeña y cayó en tu casa. Y tú te la comiste. ¿Qué? No, yo no me comí ninguna cigüeña. Yo creo que es porque le di un besito a Juancho. ¿Te comiste? Cosa que yo... ¿Qué? ¿Por un beso? Estoy muy feliz. Te felicito, hermanito. Es más, les voy a bailar una canción. Te felicito, qué bien. ¡Cata! No hagas eso porque la fuente no te puede reventar. ¿Pero por qué no me puedo agachar? Mira, no, no, mira, no, Cata. ¡Tres, cuatro! ¡La fuente! ¡La fuente! ¡Ah! ¡Tengo que ir al médico, rápido! ¡Vamos, Catanuncia! ¡Nada, Cata! ¡No, tu fuente! ¡Hay que llevarme al hospital, amigo! ¡Vamos, vamos al hospital! ¡Vamos, lleva la golpe, lleva la golpe! ¡Allá, Pami, se puede! ¡No, no le peguen, no le peguen! ¡Juancho! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Pami, tú la puedes revisar! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo sé! ¡Ahí voy! ¡Esperen! ¡Iu, iu, iu, iu! ¡Muérale, Pami! ¿Por qué vas tan atrás? ¡Espérenme! ¡Iu, iu, iu! ¿Te sientes bien, Cata? ¡Estoy bien cansada! ¡Oye, Sola! ¡Pobrecita, dime! A mí se me hace que Pami se demoró porque estaba ahí con el efecto Perú. Digo yo, no sé. Ven, sígueme. Estoy bien cansada. Sigan, sigan. Estoy bien cansada. Con cuidado, Cata. Pero no hay nadie. Ah, sí, ahora Pami. Aquí estoy yo, sabías que te odio. Ah, a ver. ¡Siento que voy a tenerlo! ¡No! ¡No, no! ¡Espera un tantico! ¡Ay, puestas en el piso! ¡No, no le peguen! ¡Abre las patas! ¡Abre las patas! ¡Puse! ¡Respira! ¡Me voy a tapar la nariz! ¡Pero por si no es caca! ¡Ay, no, Catanuncia! Creo que ya le salió el niño. ¡Ya no tiene panza! ¡Cata! ¿Comiste el día de ayer? ¿Frijoles? ¿Muchos frijoles? Frijoles con dorilocos a las 2 de la mañana. ¿Y dorilocos? Yo creo que eso fue el efecto. Aquí huele a mierda y fue porque ¿qué? ¡Trae un pedo todo bien asqueroso! ¡Juancho, te encargas de eso! ¡Dios! ¡No! ¡No, cómo que me hizo la culpa a mí, no fui yo! ¡Catanuncia! ¿Por qué nos hicieron eso? ¡Espérate! ¡Cata! Nunca me imaginé que te fueras a pedorrear tan asqueroso. Y Pami, estoy ahí en primera línea. ¿Qué pasa? Todos tenemos pedos. Aunque seamos muy bonitas y muy princesas, pues todos tenemos un pedo. Ay, la verdad, sí. Yo me daba vergüenza y me lo estaba aguantando, pero... ¡Anda, Guacho, no! ¿Qué le está sucediendo a las mujeres hoy? No sé, pero vámonos de aquí, Dólar, no vienes persiguiendo. ¡Vámonos! ¡Échate otro pedo, Cata! ¡No, no, por favor, ya no más! ¡Vámonos, terminamos! ¡Qué flatulencia que tienen! ¡Me ¡chao! ¡Yo no sabía que las mujeres hacían popó! ¡Huéleme el pedo! ¡Pancho, ven por acá, ven! ¡Ella no sabe! ¡Me los comí en paro!
Nos escapamos. ¡Vámonos, primo! ¡Vámonos, Cata! ¡Vámonos! Vámonos con Maximiliano y con Dorotino, entonces. ¿Sin nada que dejar un regalo por acá? ¡Hola, oh, ya! ¡Paren! ¡Oigan! ¡Paren! ¡Tienen que hacer en mi casa! ¡Se hicieron popó en tu casa, Dólar! ¡Oh! ¡El pedo levantó a Cata! ¡Se despegó como un cohete! ¡Esperen un segundo! ¡Yo voy con ella, Cata! ¡Espérame! ¡Qué asco! ¡Yo no puedo! ¡A ver! ¡No alcanzas! No, ¡Chicos! ¿Qué pasó, Juan? ¡Tengan cuidado! ¡Ese pedo viene con premio! ¡Lluvia de caca! ¡Vámonos! ¡Ay, qué asco! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Pisé